Cordial saludo para todas las personas que se conectan a esta hora, CNC Noticias Buga. Damos inicio con esta emisión del 9 de abril de 2019. Mucha atención. En el corregimiento San Juan Hondo se presentó un accidente de tránsito en el que estuvieron involucradas una patrulla de la policía y una motocicleta. Y en la calle 30 con carrera 12 al norte de la ciudad de Buga, un motociclista arrolló a una mujer. El primer hecho se presentó este martes en horas de la mañana en un sector del corregimiento de San Juan Hondo, municipio de Buga, sentido sur-norte. En este accidente estuvieron comprometidos una patrulla de la policía del cuadrante 7 y una motocicleta de placa AOE-15C, en la cual se transportaba una pareja, quienes quedaron tendidos en el piso debido al impacto recibido por el automotor. Al parecer, quien venía como pasajero voló por encima de la patrulla. Al lugar de los hechos llegaron unidades de la Cruz Roja, quienes brindaron la atención respectiva y posteriormente trasladaron a los heridos a un centro asistencial. Un segundo hecho se presentó en la calle 30 con carrera 12. En este sitio, al parecer, el conductor de una motocicleta arrolló a una mujer que intentaba cruzar la vía, con tan mala suerte que no alcanzó su objetivo y fue arrollada. Según habitantes del sector, estos hechos son constantes, lo que deja entrever el incumplimiento de las normas de tránsito, tanto de peatones como de conductores. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. En Argentina se presentó un accidente de tránsito entre un colectivo de servicio público y una motocicleta. En el hecho perdió la vida el bugueño Kevin William Idárraga. Esta persona, que viajaba a bordo de una motocicleta Honda 150, chocó contra el parabrisas de un vehículo de servicio público este lunes, donde el bugueño Kevin William Idárraga resultó herido de gravedad, pero que debido al impacto recibido falleció este martes en la municipalidad de San Francisco, ciudad de frontera de Argentina, pese a recibir atención médica en el hospital Iturraspe. Kevin William chocó contra el parabrisas del vehículo, lo que ocasionó lesiones que comprometieron varias partes de su cuerpo y que al final acabaron con su vida. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. Con el recorrido de la antorcha olímpica, este martes se dio inicio a los Juegos Deportivos Intercolegiados Supérate. El fuego olímpico partió de la institución educativa San Vicente. Desde este martes se dio inicio oficialmente a las justas intercolegiadas fase municipal en la Ciudad Señora, con el recorrido de la antorcha de los Juegos Estudiantiles, que reunirá más de 2.500 deportistas, tanto de las instituciones públicas como privadas. El recorrido del Juego Olímpico comenzó en la sede Carlos Arturo Cabal de la Institución Educativa San Vicente. Desde aquí, la llama olímpica, que estará encendida hasta el final de las justas, empezó su recorrido por cada una de las instituciones que intervendrán en los Juegos. Fue así como la misma llegó hasta la Institución Educativa Gran Colombia. Allí le dieron el recibimiento respectivo para posteriormente continuar su camino hacia la Institución Agrícola de Buga, donde los más pequeños le dieron la bienvenida a la caravana que acompañaba la antorcha. Luego de las palabras de rigor, la delegación tomó rumbo al siguiente destino. Fue así como alumnos del Tulio Enrique Tascón le hicieron calle de honor para saludar el fuego. Así continuó este recorrido hasta la sede principal de la Institución Educativa José María Villegas, establecimiento educativo que también le dio la bienvenida con todo el plantel educativo. Luego del relevo en la antorcha, la caravana se enrotó a la siguiente base. Y es que la llama olímpica nació en los Juegos Olímpicos, 700 años antes de Cristo, cuando Prometeo le robó el fuego a los dioses y se lo entregó a la humanidad. Hoy, nosotros vamos a entregar ese fuego olímpico a las instituciones educativas, a ustedes que son los primeros, que fueron los campeones el año anterior y que van a defender ese título, porque deportistas tienen, talentos tienen. Entonces, hoy es el día que vamos a iniciar con la llama olímpica, llama rural. Pasado mañana tendremos la llama rural y el viernes la inauguración de los Juegos Escolares Intercolegiados en Pareja. La caravana subió por la calle Sexta hasta el Colegio Santa Mariana de Jesús. Aquí, después de las palabras de rigor, los deportistas estudiantes continuaron su camino rumbo a la institución Manuel Antonio San Clemente, donde, al igual que en las anteriores, la comunidad educativa también le rindió honores. Así, realizaron el recorrido de los futuros campeones nacionales e internacionales de las justas intercolegiadas 2019, luego de pasar por el Gimnasio Central del Valle, Narciso Cabal Salcedo, Académico, Confandi y Liceo de los Andes, hasta llegar a las instalaciones del INDER. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga.
La institución educativa San Vicente, campeona de los Juegos Intercolegiados 2018, fue la encargada de entregar el fuego olímpico a las justas estudiantiles. Con el protocolo, la comunidad educativa le dio de nuevo el sí a los Juegos Municipales. La institución educativa San Vicente ostenta el título de los Juegos Intercolegiados Supérate con el Deporte 2018. Por eso, la sede Carlos Arturo Cabal fue el inicio del recorrido de la antorcha de los Juegos 2019. La institución educativa San Vicente, durante 2 años consecutivos, 2017 y 2018, campeona de los Juegos Intercolegiados Supérate a nivel municipal. No sin ello tener en cuenta, es una institución que no cuenta con unidad deportiva múltiple. Nuestros estudiantes les toca ir a otras unidades deportivas a hacer la práctica del deporte y hacer su educación física. El encendido de la antorcha de los Juegos Supérate se celebra hoy, martes 9 de abril, en la institución educativa San Vicente, como campeona de los Juegos durante el año. En esta sede, la comunidad educativa le rindió homenaje al Juego Olímpico, donde además de los deportistas estudiantes que portarían la llama, estuvo una de las deportistas exalumnas de la institución, campeona nacional e internacional de lucha, Caterine Rentería. Luego del protocolo de rigor, partió el Juego Olímpico de la institución campeona de las justas estudiantiles fase municipal. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. Entre las instituciones que se destacaron por el recibimiento del Fuego Olímpico estuvieron la institución José María Villegas y el Colegio Santa Mariana de Jesús, establecimientos educativos que le rindieron homenaje a los Juegos que arrancaron este martes en la Ciudad Señora. En su recorrido, la llama de los Juegos Intercolegiados de Guadalajara de Buga, fase municipal, llegó hasta la institución educativa José María Villegas, donde el estudiantado con calle de honor y al mejor estilo de los jóvenes le dieron la bienvenida. Ya en el interior del plantel y con unas cortas palabras, el juego que transportaban los campeones de lucha de la Agrícola de Buga fue recibido por uno de los deportistas que han dejado en alto el nombre de la institución José María Villegas. Luego del protocolo, la caravana salió de la sede educativa rumbo al siguiente destino. Fue así como la llama, que a todo momento estuvo acompañada por un pelotón del batallón Palacé, subió por la calle Sexta hasta llegar al Colegio Santa María de Jesús, donde todo el plantel educativo la esperaba con calle de honor. Así también le dieron la bienvenida al Juego Olímpico. La calle Sexta, entre carreras Cuarta y Quinta, fue el escenario para que la comunidad de Santa Mariana, en compañía de la Madre Superiora, le dieran el recibimiento a la delegación que hacía parte del recorrido. Aquí, con el cántico tradicional de porras de la institución, los estudiantes recibieron el fuego. Luego de las palabras de la rectora de Santa Mariana de Jesús, se cumplió la entrega y recibimiento de la antorcha, la cual fue custodiada por una delegación de la institución. Así continuó su recorrido el Juego Olímpico de los Juegos Intercolegiados Buga 2019. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. Luego de esta pausa comercial, regresamos con más información en CNC Noticias Buga. ¿Quieres ganarte hasta 300 millones de pesos? Ya está en Buga, Meridian Bet, mi casa de apuestas. Por tu registro recibe una recarga de 5 mil pesos para que hagas tus primeras apuestas. Ven, regístrate, recarga, diviértete y gana. Te esperamos. El agua es fuente de vida. En Aguas de Buga, S.A.E.S.P. somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Buga, S.A.E.S.P. responsable con la vida. Vigilado Superservicios. Vital Odontología Estética Integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental, diseño de sonrisa, prótesis 2x1, todas las especialidades, profesionales altamente calificados.
atención para niños y adultos mayores. Valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital Odontología Estética Integral. Calle Sexta número 1636, teléfono 238-8520. Vital Odontología Estética Integral. Calle Sexta número 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga, Juriscop, Cotraen Buga y Copserviandina. Se estima que en el mundo cerca de 50% de la población mundial carece de instalaciones básicas de saneamiento y 2.660 millones aún no tienen alcantarillado y consumen agua de fuentes inseguras y contaminadas. Eso significa que más de 39% de la población no tiene acceso a agua de buena calidad. Tú, que haces parte del 61% que sí tiene acceso a agua potable, paga a tiempo para que sigas disfrutando del servicio básico de acueducto y alcantarillado que se presta en la ciudad. Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Ya estamos aquí. León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Más canales, más entretenimiento, más diversión. Disfruta ya de la mejor programación con más de 90 canales. Música, deportes, cine, documentales, noticias y la mejor programación local. Sorpréndete y sácale provecho a tu televisor con León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Adquiere ya tu servicio. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur, un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, Carrera 15-784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquídeas.com. Cada 9 de abril en Colombia se conmemora el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. Nuestra compañera Caterina de CNC Tuluá nos presenta el siguiente informe. Ante la aprobación de la Ley 1448 del 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas de conflicto armado interno, el 9 de abril se conmemora su día. ¿Qué es ser víctima? Es toda persona que ha sufrido, digamos, producto de los grupos al margen de la ley, ha sufrido un hecho victimizante que ha hecho que ellos se tengan que desplazar de su sitio de origen a otro sitio que no es el que tenían planeado ni previsto como tal para vivir y para seguir adelante su proyecto de vida. El artículo 3 de la Ley 1448 del 2011 señala que se consideran víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 10 de enero de 1985 como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Importancia de días como estos es para poder, digamos, también que entre todos se unan y puedan liderar acciones que vayan en beneficio de esta población que ha sufrido este tipo de hechos, y con esa finalidad buscan también es mejorar esas condiciones de vida. Un día conmemorativo es recordar que hay un punto de partida donde tuvo un inicio un acontecimiento como estos, y que lo que se busca es que entre todos se vayan uniendo para que de esa manera vayan encontrando soluciones a la situación o problemática que han tenido que afrontar. La conmemoración de este día forma parte de la reparación de víctimas, la cual ha contribuido a que los sobrevivientes se conviertan en sujetos activos en el país. Ahora en CNC Noticias Buga presentamos información judicial de hechos ocurridos en diferentes municipios de la región.
Ricardo Mazo, de 45 años de edad, al parecer se ahorcó en el interior de las instalaciones de la subestación de policía del corregimiento El Villar, municipio de Anserma Nuevo, en el norte del valle. El hoyo occiso utilizó los cordones de sus zapatos para acabar con su vida luego de ingerir licor el fin de semana. La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a un hombre quien fue capturado en flagrancia con varios kilos de marihuana tipo creepy en el norte de Cali. El alijo fue ubicado al interior de una camioneta de placas NEB568, donde las autoridades hallaron 100 paquetes que contenían marihuana tipo creepy con un peso de 50 kilogramos. El hallazgo fue posible gracias al trabajo en conjunto entre miembros del CTI Antinarcóticos de la Fiscalía, la SIGIN de la Policía, con apoyo del Ejército Nacional y un binomio canino. Kevin Rubiano Arango fue capturado en Cali tras ser denunciado por la madre de una menor de edad, quien aseguró que el hombre habría abusado de su hija de 13 años de edad en hechos ocurridos en octubre de 2018 en la vivienda de la víctima. Arango, que no aceptó los cargos, fue trasladado a la cárcel de Villahermosa por el personal del INPEC. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias, Buga. El secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de la Gobernación del Valle presentó en Buga el programa Valle E, iniciativa con la que se busca apoyar a los empresarios de la región en alianza con la Cámara de Comercio de Buga. El programa Valle E es una iniciativa con la que se busca apoyar a los emprendedores de la región en procesos de acompañamiento a sus ideas de negocio, de manera que puedan potenciarse y mantenerse en el tiempo. El programa Valleín, que es liderado y se ha sido creado desde la Gobernación del Valle y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ha venido haciendo un acompañamiento y una mentoría. Esta mentoría se hace en conjunto con todos los actores del ecosistema. La red local de Buga de Emprendimiento es una red muy, muy activa con las universidades, con la Cámara de Comercio, con el SENA y con Valleín, en conjunto con la Universidad del Valle. Así que, por supuesto, este acompañamiento hoy se consolida un poco más con este programa de la Cámara de Comercio de Cali, de la Red Local de Emprendimiento que se llama Valle, que traemos al municipio de Buga, que va a operar la Cámara de Comercio de este municipio tan importante que acoge otros municipios del centro del Valle del Cauca. Para el caso local, el programa en el 2018 fue todo un éxito para la Cámara de Comercio de Buga, ya que la convocatoria tuvo una respuesta positiva. El programa Valle versión 2018 tuvo un proceso bastante interesante desde el punto de vista de que la participación no solamente en la convocatoria fue bastante nutrida, sino que también las diferentes sistemas productivos y empresarios que se vincularon a este proceso denotan que en el centro del Valle del Cauca tenemos una diversidad empresarial. Como resultados específicos tuvimos la participación de alrededor de 28 empresarios y emprendedores de la región, no solamente de la ciudad de Buga, sino también de los municipios que están alrededor de la ciudad de Buga y también algunos participantes de Tuluá, Palmira y Buenaventura. Adicional al programa Valleín, ahora se suma esta nueva iniciativa que está coordinada desde las cámaras de comercio del departamento, lo que apunta al mejoramiento de quienes pretenden crear empresa o de los que quieren sostenerse en el mercado cumpliendo unos requisitos. Lo más importante es que vamos a poder tener otras empresas. El año pasado tuvimos 10 finalistas, pero venían no solamente de Buga, sino de otros municipios. Esta vez van a ser solamente los municipios cercanos y aledaños que la Cámara de Comercio de Buga atiende. La idea es que Valle versión 2019 va a estar aperturada la convocatoria hasta el 14 de abril y la intención es que todos los empresarios y emprendedores se inscriban a través de la página web de la Cámara de Comercio de Buga, donde encontramos el link de inscripción. Es importante destacar que los empresarios deben de tener unos requisitos mínimos, como es no tener más de 3 años de estar conformado legalmente y de igual forma no tener ventas superiores a 400 millones de pesos al año. Ahora, resta esperar que quienes deseen hacer parte de la convocatoria, a la cual pueden acceder en la Cámara de Comercio de Buga, se inscriban y aprovechen los beneficios que en materia de emprendimiento y asesorías, entre otros, está ofreciendo la Gobernación a los que son y aún no son empresarios del Valle del Cauca. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias, Buga. Alrededor de 200 niños de preescolar de la sede Joaquín C. Torres fueron soldados por un día. Los pequeños, en compañía de sus padres, conocieron el día a día de quienes son llamados héroes de la patria. Dando cumplimiento al decreto municipal que se dio a conocer para la celebración del mes del niño, denominado Vamos a Jugar, los 7 grados de preescolar de la sede Joaquín C. Torres de la institución educativa Tulio Enrique Tascón se tomaron las instalaciones del batallón Palacé. Es una actividad de que los niños no sueñen con ser bomberos, que no sueñen con ser soldados, sino que lo vivan.
y esa es la cumplir con ese objetivo de del día de hoy. Los pequeños, que por primera vez estuvieron de visita en las instalaciones de la Unidad Militar de Bugá, conocieron varios sectores del Batallón Palacé, donde ellos fueron los protagonistas. Así, cada uno en compañía de sus padres se gozaron el recorrido inicialmente en el parqueadero donde se encontraban los carros militares. Esa es la idea, que los padres de familia también aprendan a querer las cosas que hay en la ciudad, para qué sirven, cómo funcionan, que se empoderen, que se apoderen, que tengan esa aproximación a las fuerzas vivas de la ciudad. Los pequeños recibieron una demostración de lo que hace un soldado en su diario vivir en las instalaciones, como también de los cánticos que se entonan alusivos a la patria. Así, los infantes de preescolar de la sede Joaquín C. Torres fueron soldados literalmente por un día. La institución educativa Tulio Enrique Tascón siempre quiere fortalecer en los niños que se hagan, que se apoderen de las fuerzas vivas de la ciudad, bomberos, batallón, policía, y en este caso pues en el día de hoy nos correspondió el batallón. La semana pasada estuvimos en el bomberos y pienso que el 25 que nos corresponde en el Parque Biosaludable va a estar la policía acompañándonos. El recorrido de esta delegación de futuros héroes de la patria lo siguieron conociendo los alojamientos donde pernota la tropa, luego de un día de entrenamiento o patrullajes. Así, cada uno de los niños de preescolar de la sede Joaquín C. Torres de la institución educativa Tulio Enrique Tascón vivieron una mañana diferente, celebrando el mes que se ha dispuesto para ellos. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. Gracias a todas las personas que nos han escrito a través de nuestra página de Facebook. Gracias por acompañarnos. Nuevamente los invitamos a una pausa comercial, pero ya volvemos con mucho más en CNC Noticias Buga. Oral Brackets, 13 años cuidando tu sonrisa. Te ofrecemos la mejor odontología general y especializada de la ciudad. Ortodoncia, odontología estética, periodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial, rehabilitación oral, implantología, diseño de sonrisa. Oral Brackets, carrera 12-557, teléfono 237-0099. Visítanos y comprueba nuestra calidad. Disfrute de los exquisitos platos de la cocina colombiana e internacional en un ambiente acogedor y único. Cevichería y restaurante El Verdadero Pepe, con su inigualable sabor. Ofrece platos ejecutivos y a la carta, especialidad en mariscos, carnes ahumadas, platos típicos. Cevichería y restaurante El Verdadero Pepe, carrera 12, número 539 en Buga. Servigenerales S.A.E.S.P., la diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. En Buga manejamos la medición, liquidación, facturación y atención de peticiones, quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado. Ya estamos aquí. León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Más canales, más entretenimiento, más diversión. Disfruta ya de la mejor programación con más de 90 canales. Música, deportes, cine, documentales, noticias y la mejor programación local. Sorpréndete y sácale provecho a tu televisor con León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Adquiere ya tu servicio. Se creció, ahora es Mega Chuleta, con el mismo sabor y calidad de siempre. Muchos nos han querido imitar, pero como el restaurante Don Carlos, solo hay uno. Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos. Carrera Octava 854. Restaurante Don Carlos. Domicilios 227-3248 y 237-0635. Celular 317-692-7250. Estos son otros hechos informativos en CNC Noticias Buga.
El río Bugalagrande nace en la cordillera central a una altura aproximada de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en el páramo La Cascada, subcuenca Peñas Blancas. Después de un recorrido de aproximadamente 80 kilómetros, desemboca sobre la margen derecha del río Cauca. Es uno de los más caudalosos del valle y constituye un baluarte para el departamento y sobre todo para sus vecinos cercanos en Andalucía y Bugalagrande. Su existencia es amenazada, según los vecinos del río, por una multinacional minera de origen canadiense que solicita la explotación anual de 201.000 metros cúbicos de depósitos aluviales en un área ubicada entre los corregimientos de Pardo, en Andalucía, y Ceilán. Tuvimos información de que para el próximo 23 de abril está la convocatoria para la socialización de lo que es una licencia ambiental aprobada al poderoso inversionista que se llama Mining Group. Es una entidad que tiene nombre inglés, para extraer 200.000 metros cúbicos de material de arrastre. Eso equivale más o menos a 500.000 de toneladas de material que produce el río, material de arrastre. Y el agravante de toda esa autorización es de que habla de otros metales, y metales obvio que es oro, y metales puede ser coltán. Y de pronto hay también indicios de que por Sevilla parece que hay una veta de esmeraldas. Entonces vamos a traer al río un semejante problema cuando el agua la necesita toda la región. A través de la mesa del río Bugalagrande se ha hecho seguimiento a la situación. El río desde hace rato, por este medio y la mesa del río, que vamos a completar 10 años, hemos venido haciéndole seguimiento al deterioro del cauce y de la cuenca. Es más, instituciones como la Fundación Humboldt tienen una evaluación de que el río cada 10 años pierde un porcentaje alto de su caudal. O sea que en 30 años no tenemos algo parecido a lo que cuando la gente visita los lados del Zabaleta. O sea, tenemos el hueco del cauce. El tema de la licencia minera implica el desarrollo de ese polígono que también se pidió ayer mediante derecho de petición a la CBC. El polígono se ubica aguas arriba, no muy lejano, de la bocatoma actual de Voladeros. O sea, es la bocatoma que el agua se lleva a Acuavalle. Entonces vamos a crear una situación de turbiedad fuera de los posibles contaminantes de toda esa maquinaria moviendo ese 500.000 de toneladas de material de arrastre. La riqueza del río Bugalagrande no solo radica en sus aguas, pues se habla de posible explotación de metales y piedras preciosas. Ese es un río de páramo, y es pocas regiones en Colombia, yo diría que en el mundo, tienen el privilegio de tener semejante disponibilidad de agua cuando precisamente el agua escasea. Aquí lo que tenemos es mejor que conseguir oro o extraer oro y material de arrastre para lo que sea. Es mejor tener el apresto para los próximos años, 30, 50 años, tener el agua disponible para los ciudadanos. Yo quiero mostrarles algo que acabamos de obtener del cauce del río. Estas son unas piedras de un extraño color, una coloración verde. Parece ser que ahí es un indicio que se está cuantificando y que es la tentación de los que quieren llegar aquí, porque esto es silicato de berilio, que es el componente principal de las esmeraldas. Mire, aprecia el color verde característico, lo miramos acá más cerca de la cámara. Entonces, esa es la tentación que tiene el río. Fuera de eso, unas vetas de oro. Por estas razones se convoca a la ciudadanía para que asista a la audiencia pública de socialización que se realizará por parte de la CBC el próximo 17 de mayo a las 9 de la mañana en el Salón de los Bomberos del municipio de Andalucía. El río Bugalagrande da vida a su paso por el centro del valle y también es el sustento diario de quienes viven de él. Aquí en el río Bugalagrande, más de 200 familias de Andalucía y Bugalagrande, mineros, viven de la extracción del material de arrastre. Ellos temen que con la llegada de esta nueva empresa en la parte alta, se afecten y se queden sin trabajo. Por generaciones, el río Bugalagrande ha dado de comer a quienes, como Wilson Parra, lleva más de 35 años dedicado a esta labor. Si nosotros como artesanales permitimos que esta empresa se nos instale en la cabecera de nuestro municipio, de nuestro río, a extraer material, no solamente nos va a afectar a nosotros, sino que van a afectar las aguas con los vehículos, las máquinas, porque van a caer residuos sobre las aguas, lo que es grasas, aceites y bueno, cantidad de contaminantes que van a afectar no solo a nosotros como mineros,
sino a 60.000 habitantes. Desde el Consejo de Bugalá Grande se ha vigilado la situación, esperando que la CBC socialice con la comunidad los alcances de la determinación. La principal preocupación es porque van a contaminar el agua de más de 60.000 habitantes de Andalucía y Bugalá Grande. Esa es la preocupación. Pero desde el Consejo nosotros estamos preocupados. Lo mismo el Consejo de Bugalá Grande, lo mismo el Consejo de Andalucía. Y le hemos pedido a la CBC que cuando vayan a socializar este proyecto, lo tienen que hacer en las cabeceras municipales, bien sea en Bugalá Grande o bien sea en Andalucía, porque esta empresa quiere socializar este proyecto con la comunidad del la parte montañosa, la que menos les preocupa. Entonces nosotros que hemos luchado por este río durante años, porque todos sabemos que es uno de los mejores ríos del Valle del Cauca, entonces no queremos que nos lo afecten. Nuestra preocupación es que estos materiales de arrastre que quiere sacar esta empresa los quiere llevar es hacia Boquemonte todavía, no es sacarlos a la parte de abajo, y no estamos ni de acuerdo, ni que lo saquen ni para la parte municipal ni para la parte montañosa. No queremos es que nos trabajen más en el río con máquinas grandísimas. La comunidad minera que vive del río y que contribuye a su preservación hace un clamor especial a la CBC. Necesitamos que CBC no permita esa licencia ambiental para esa entidad, porque va a afectar no solo los areneros, sino a 60.000 habitantes. Nosotros hacemos reforestación en las orillas de los ríos. Tratamos de que estas otras entidades que hay, cuando hacen alguna afectación, ellos nos la ayuden a recuperar. Nosotros estamos muy pendientes de la zona del río. La afecta directamente es porque no volvemos a tener material de arrastre. Nuestros trabajadores artesanales, los areneros de Andalucía y Bugalá Grande, se verán afectados porque no nos llegará cantidades de material solo en invierno. En verano no nos llegará nada. Un ecosistema, una comunidad, una fuente que piden que no permitan su explotación masiva para preservar así el futuro del líquido vital para las generaciones venideras. Así hemos llegado al final de esta emisión de noticias, pero antes de despedirme les recuerdo nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Síganos y aquí encontrarán estos y otros informes periodísticos. Nos encontramos en una próxima emisión. Chao, chao.